everything that brought me alive. Though we're all like monsters playing with the monsters, they brought me alive, but got no alibi. We'll be right back.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Fuentecilla, un podcast sobre la cultural y deportiva leonesa. Estamos a punto de cumplir nada menos que 50 capítulos y qué mejor que celebrarlo hoy aquí, en nuestra segunda casa, el Hotel Infantas, con todos vosotros y con invitados de lujo, porque después de demasiado tiempo ya huele a derbi. Huele el partido que más nos pone a todos y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer la mejor previa a nuestra manera. Así que sin dar más chapa, comenzamos esta puentecilla especial derbi. Bueno, pues aquí estamos dos veces a la semana. Esto es un abuso. De nuevo en el Infantas, como en la presentación de la temporada. Y muy bien acompañado, mejor que lo estaré brevemente. Óscar del Río. Hola, ¿qué tal? Qué alegría. ¿Está abierto el micrófono? No sé, yo creo que no. No, ¿verdad? Pues a ver. Hola. Ahora sí. Sí, ahora sí. Qué alegría tenerte aquí al lado. La última vez fue en Zubieta y no nos fue del todo mal, ¿no? Bueno, podría haber ido mejor. Pero... Bueno, hombre, tampoco hay que ser agonías, ¿no? ¿Escuchando? No tengo ni idea, la verdad. Sí, son los duplicadores, están fallando. ¿Está fallando eso? La compra que he hecho yo esta mañana. Fenomenal. Sí, una mierda, como siempre. Pues vamos a ver, Pablo Campos. ¿Qué tal? Esto. ¿Cómo estáis? De alguna manera, ¿se ¿no? me escucha? ¿Eh? Sí, a ti se te escucha, sí. Sí, yo creo que sí. Vale. Se acopla un montón esto. Pues un placer. Ahora no se escucha nada, ¿no? Sí, aquí tampoco. Ah, porque he bajado el altavoz. Hola. Bueno, los problemas técnicos clásicos de la puentecilla. Que bueno, que el aquí estamos, se nos escucha. No sé si está el alto de estás enchufado. Bueno. Que se nos escucha. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Hay gente, aunque no lo parezca, hay gente. Ahí está. Ahí están saliendo. Café va. O sea, la cafetería del Hotel sí. Infantas, ¿verdad? Sí. Café Bar. Gracias por recibir Café Bar, Café Bar Infantas. Fabi Goglia, hola. Hola, ¿qué tal? No sé si se oye, ¿eh? Sí, yo creo que sí. ¿Se oye un poquito? Joder, qué sí. de gente, tío. O sea, en mis. Mejores pronósticos, pensaba que íbamos a ser 2, 3, si nadie nos escucha. Que nos diga la gente que está en Twitch si se nos oye algo, ya que los que están aquí, pues igual a pulmón nos oyen. Jesús Coca, hola. Viene bien tener aquí buena voz, ¿eh? Porque va a haber que tirar de. Yo creo que no se escucha absolutamente. Que no se escucha nada de nada. Yo creo que no. Joder, o sea, pues que yo le tengo. Te tengo aquí. Ya hablo alto. Que nada, una gozada tener tanta gente. Pablo, cada vez que hay una retransmisión, me hace calcular los espectadores. Y luego me echa la bronca por no acertar si fallo en 200, aquí es más fácil. Pero bueno, más o menos cerca del centenar de personas. Podemos decir, hay que tirar para arriba un poco siempre, 80, 90. Con lo cual aquí estamos y muchas gracias por venir. Esto recuerda a los primeros podcasts alguna vez, cuando no había vídeo, cuando no había todo, que cuando había un problema técnico, era como, bueno, pues mientras lo arreglamos, habla de algo. Y yo me ponía a hablar de algo, claro, lo que pasa es que no se veía que lo estaba haciendo. Así que mientras se soluciona, si alguno entra o alguna cosa más… A ver, prueba, Óscar. No funciona. Este sí. Ese sí funciona. Ahí bueno, está. Vamos a ver. El mío nada. Vamos ¿verdad? Rotando. Definitivamente entonces. Es la compra que he hecho yo esta mañana. Vamos rotando. Este Pablo nada. Que comparte con Fabio. Que cómo estáis, de nerviosos, de tranquilos, que el domingo hay un partido grande. Hola. ¿No se oye? Sí. Ah, que sí se oye. Qué susto, sí, joder. Sí, joder, tranquilo. ¿Que cómo estáis, digo? ¿Estáis nerviosos? Bueno, ¿tensos? Yo creo que va avanzando la semana y mira, yo veo las caras de los aficionados, veo la cara de los dos grandes protagonistas que vienen a acompañarnos, dos de ellos. Hoy el muro se hace hombre. Hombre, ¿vale? Muro. Está es que hoy yo estoy nervioso porque el muro va a conocer al Murito. O sea, pero no a Murito su hijo, sino a Murito el que hemos hecho aquí. O sea, yo no sé si Bañuz era consciente de lo que se estaba tramando cada portería cero que conquistaba, pero ya lo está viendo en directo. Escucha, he venido preparado y como la camiseta cultural es blanca, he traído para que firme el ladrillito para el Murito de la séptima portería cero en el Toralín. Sí, señor, ahí la vamos a poner. Igual los gafas, poniéndolo antes de tiempo. Hostia, esto tiene muchísimo peligro. Mientras no lo digan Pablo Coca, que son los gafes. Vale. Perfecto. Después de esto, imagínate una. Ay, mira, ahora funciona. De repente sí. Se ha arreglado todo perfecto. Está por aquí Manzanero, no sé si sabe que el gafe de que se lesionara Dorian el otro día es de este tipo. O sea, no a, lo, vamos a, a poner. Los 30 segundos, ¿verdad? Se lesionó el pobre hombre. No llegó a 30 segundos. A estaba a mitad segundos. De la frase. Sí, sí, sí. Segundos, o sea, sí que nada. Yo creo que si eres jugador de la cultural, lo mejor es que no me ponga a lavarte. Porque puede pasar algo. Lejos de mi muro, ¿eh? Fabio, lo que no sé si sabe Manzanera es que los Santos rotan también. Sí, sí. O sea, tengo que reconocer mi error porque hoy se me ha olvidado la doble santidad. Porque está aquí San Jona, que siempre está presente. Falta el San Manza.
que es la nueva novedad, la incorporación. Y se me ha olvidado la canasta de Gallar. Sí. Claro, fallo es que, esta semana. Sí, estoy, es que estoy a 100.000 cosas. En un derbi no traer la camiseta de Gallar, joder, lo que estoy, es que tú dices nervioso. Estoy pendiente de ganar a la Astorga con el Infantil B y se me va la olla. Yo es que me pongo nervioso de pensar en esos dos goles que metió y lo que cambió la historia de la cultural con esos dos goles, porque no me vendáis películas, aquel ascenso. La noticia hasta ahora es que Gallar está viendo en directo el tweet de la Puentecilla. Yo creo que por dos motivos: por veros a todos vosotros y por ver su camiseta. Me decía esta tarde, cada vez que aparece Fabio por algún campo donde estoy, siempre se lleva una camiseta. Y luego no dice mucho de la generosidad de él y de que eres un pesado. ¿Eh? ¿Qué vas pidiendo por ahí? Escuché lo bien que queda para el atrecho de la Puentecilla. La blanquiazul quedaba muy mal. ¿De qué equipo era? Del Málaga. Muy mal, muy fea esa. A ver, Alex, manda una de Ibiza y ya la ponemos aquí azul carita. ¿Eh? Espera, que ya que le hemos mencionado, hazte presente, Gallar. Hola familia, me paso por aquí para comentar un poco el derbi que me tocó vivir a mí en el Toralín. Creo que para muchos fue el comienzo de todo, para mí también, ¿no? Con esos dos goles, con ese gran partido que hizo el equipo y ojalá se pueda repetir este domingo porque sería muy importante para nuestra cultu. Así que nada, bueno, espero que todos estéis bien, espero volver a León lo más pronto posible, que seguro que se puede dar, y desde aquí enviaros un beso, un abrazo muy grande a todos. Así que nada, lo dicho. ¡Aupa cultu! Ahí está. Al que no sé si se ha visto, ¿no? No lo sé. Creo que en la misión de Twitch se ha visto el final. No sé si quieres ponerlo otra vez. Lo pongo otra vez para que la gente lo vea. Otra vez, ¿no? Para que la gente que hay 100 personas siguiendo el Twitch, que ahora creo que sí lo va a poder ver. Sí, además, uno no se cansa de escuchar, Alex. Paso por aquí para comentar ahora un poco el derbi que me tocó vivir a mí en el Toralín. Creo que para muchos fue el comienzo de todo, para mí también, ¿no? Con esos dos goles, con ese gran partido que hizo el equipo y ojalá se pueda repetir este domingo porque sería muy importante para nuestra cultu. Así que nada, bueno, espero que todos estéis bien, espero volver a León lo más pronto posible, que seguro que se puede dar, y desde aquí enviaros un beso, un abrazo muy grande a todos. Así que nada, lo dicho. ¡Aupa cultu! Buah, para volver a escuchar ese «El portero está cagado, Gallar no falla». El portero está cagado, Gallar no falla. Están tímidos. Joder, porque es para tiene que tomar dos cervezas más ahí todavía, ¿eh? Porque sí. Es para hablar del derbi, ¿eh? Pero yo es que ahora que estamos tan arriba que yo empiezo a pensar, es que empiezo a mirar al playoff, que me lo creo de verdad. Tú imagínate que nos cruzamos con el Ibiza en una ronda de playoff contra Gallar y Obolski. Sí, yo lloro. No, sí, imposible. Lloro toda la semana. Si ganamos el domingo, tú ya no firmas el segundo puesto. O sí, el segundo sí. Fua, el segundo. El quinto he hablado esta semana preguntando, claro, a ver si firmaba el quinto. Alguien que está aquí le pregunté si firmaba el quinto. Joder, yo ahora mismo… Pero igual, eso sí ganamos el domingo, no ahora. Ah, bueno, si ganamos el domingo no firmo el segundo, ya. O sea, eso… Sí, estaba claro. estaba claro. Dile algo, Pablo. Pues es verdad que han pasado 7 años ya de aquel partido. Recordáis, segunda jornada. Era un viernes. Un viernes a las 9 de la noche, creo. Y 26 aquel día, de agosto, una cosa así. Aquel día, con aquel resultado, empezó a cambiar la historia reciente de la cultural. Yo creo que todos coincidimos. Y por qué no este domingo… Desde las 6 de la tarde empiece otra vez a reescribirse la historia otra vez moderna de la cultura con una victoria. Bueno, el destino nos presenta inputs por el camino y ¿por qué no? Hay mucha gente que quiere ver paralelismos salvando las distancias entre ambos proyectos. La cultural llega muy bien. Oye, hay que reconocer, no sé si es procedente o no, igual me llevo una pitada, el gesto que ha tenido la Ponferradina. ¿Eh? ¿O no está fuera? ¡Fuera! ¿Qué han hecho? ¿O no es tan gesto? Hasta que nos escuchen. Dar casi 1000 entradas a la cultural. ¿Las vamos a pagar o las han regalado? Sí, no es tan gesto. Es lo que tenían que hacer. Esto lo van a escuchar el lunes, así que tranquilo. No, hombre, vamos a ver. Y aparte, para el partido de vuelta, imagino que ellos también siempre se desplaza mucha gente. Pues las mismas que han dado, ¿no? Es un quid pro quo, ¿no? Al final, si tú en esto no das ninguna entrada de más, pues cuando llamaran para la vuelta y dijeran: oye, Natichu, ¿cuántas entradas me pasas? Bueno, pues igual. Ella se parece que siempre está alegre, que siempre está contenta, pero igual se acaba el mal genio. ¿Cuántas han sido al final? ¿1000? ¿1000 algo? 683 de una primera remesa, más 250 fueron. 900 algo en total, pero sí, yo no sé exactamente. Es verdad que hay alguna que es de preferencia, que creo que son las que quedan. Todavía, si alguien quiere ir, creo que mañana quedan más o menos unas 50 de preferencia. Pero el resto del fondo va a estar lleno. Decías tú, es que aquel partido es un viernes a las 9.
Que claro, la gente, había mucha gente para ser un viernes a las 9. No, pero era agosto, había gente de vacaciones, entiendo, ¿no? ¿O pero no? Estaba, y no estaba el campo lleno, como va a estar. Creo que ya no queda ninguna entrada. A ver, es una gozada de derbi para disfrutarlo y de los que, incluso viéndolo desde fuera, evidentemente no lo sentirás igual, pero es que es algo absolutamente inigualable y sobre todo para aficiones, ¿no? Porque equipos te lo tiene que transmitir la gente, porque si coges, si hay un Leones en la Cultural que vaya a jugar. Bueno, y en la Ponferradina ninguno. Yuri igual le podemos considerar anciano brasileño. Nada. Pero quiero decir, al final, que lo sientan de verdad, pues es complicado, ¿no? Tú te transmitirás, pero es como si te vas a Sevilla y juegas un Sevilla-Betis. Pues tiene que ser una gozada absoluta, pero sentirlo, pues no lo va a sentir como cualquiera de los aficionados que está aquí, que está en la grada y que sabe, muchos de ellos seguro que tienen amigos también en Ponferrada y les van a estar tocando las narices un mes con este partido. O recibiendo. Pero lo que es las sinergias, ¿no? Del equipo ahora mismo, el buen estado de forma, los buenos resultados, la clasificación, que ha provocado que las entradas, las primeras 683, se agotaran en unas horas. Cinco horas. Que es algo, yo creo, inédito en los últimos años en la Cultural y dice mucho de cómo está la gente, de lo que transmite el equipo, de las sensaciones exteriores que hay. Y que está muy bien. Y que ahora les toca a ellos, Miguel, pues no fallarles. Y que vamos a estar en la retransmisión de la Puentecilla. Sí. Habrá poca gente, imagino, porque entre los que van y los que tal, igual. Siguiendo el partido, la Puentecilla. Igual no nos enchufa mucha gente. Hemos reservado ya el pulpo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Eso no lo sabía yo. Mira, una buena noticia. En tu honor. Muy bien. Bueno, que hay más mensajes por ahí. ¿Quién es este? Más mensajes de la gente. Más sorpresas. ¿Te suena? Porque seguimos evocando aquella fecha, el 26 de agosto del año 16. Claro, es que el último derbi que se jugó en el Toralín fue un tostón auténtico. Sí, lo hemos borrado de nuestras mentes. Sí, entonces claro, al final el último recuerdo que tenemos, demasiado tiempo ha pasado, pues es aquel… El último recuerdo muy bueno. Aquella victoria. Pero dame pista de quién puede ser. No sé. ¿Puede ser alguien con el que des la chapa continuamente? ¿Docampo? No es Docampo, pero es entrenador. El Lidiak es malo. No, tampoco. ¿El malo o el peor? El malo es el del Depor. O sea, el malo es el del Depor y el peor es el otro. El peor es el que estuvo aquí. Ah, vale. Pues entonces solo me queda uno. Y es papá. ¿Es papá? ¿Es papá? ¿Puede ser? A ver, vamos a ver. Ponme a papá. Hola desde El Salvador a los amigos de la Puentecilla. Hoy sí es El Salvador. Se avecina derbi, el derbi de los derbis. Un partido muy, muy chulo, muy bonito. Y que particularmente del que guardo un enorme recuerdo, ¿no? Ya que cambió la historia pues hace unos años de la Cultu en un partido pues inolvidable en el que tuvimos una actuación fantástica y unos recuerdos pues que todavía perduran, ¿no? con toda esa gente disfrutando con nosotros de esa actuación y de ese resultado. Bueno, ojalá se viva otro enorme partido este fin de semana, ¿vale? Y desde aquí os invito a que lo disfrutéis y a que apoyéis al equipo. Os mando un abrazo muy fuerte. Piel de gallina. Chao. Es que es grande Rubén. Es Rubén de la Barrera. ¡Oh, qué grande mi mister! Sí. Sí, señor. Es como cuando… Tengo la misma sensación con Rubén y con Gallar, como cuando ves a tu ex después de los años y está todavía más guapa. Y dices, ¿quién me mandaría a mí escribir o verla por la calle? Pues me pasa lo mismo. ¿Verdad? Encima a Rubén se le está poniendo un colorcito Felipe Llamazares, ¿eh? Salvadoreño. Sí, salvadoreño. Está sentando muy bien El Salvador. Oye, tío, perdió contra… ¿Quién era? Contra Martinica. Perdona, aquí mi mister no pierde. ¿Eh? Perdieron los jugadores, ¿no? Le ganan. Los jugadores. Martinica es igual, no junta ni 11 para hacer un equipo. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué seguidor suscripción, nuevo? Suscripción. Que digo, lo tenemos que estar haciendo bien para que se cumplan unos más o menos 3 meses seguidos sin Fabio dando la chapa con que vuelva Rubén de la Barrera. Hombre, joder, si le ha hecho un santo a Yona. Sí. O sea lo que ha conseguido Yona… O sea, nunca había estado… Desde que se marchó Rubén de la Barrera, os podemos asegurar que nunca había pasado un mes entero sin que Fabio pidiera la vuelta de Rubén de la Barrera. Siempre está ahí. Siempre está presente. Pero este año no. ¿Qué? Bueno, no, dime. Que hay invitados, que son los importantes. Están aquí esperando a lo tonto. Hay gente que no ha venido a vernos, ha venido a hablar. Así que, bueno, yo creo que es una buena ocasión para que esté con nosotros ahora mismo la que es la cabeza visible de la Cultural y Deportiva Leonesa, la persona que tomó la gestión del relevo de Felipe Llamazares. Yo creo que ya no es desconocida para nadie, pero por si acaso… Mi presidenta.
Claro, porque ahora es mi presidente. Hay un presidente. Hay un presidente. Claro. Mohamed. Cuidado, claro. Cuidado con Califa. Luego le ponemos que luego lamentas en las canciones. La junta a mi presidente. Califa saca la visa. La junta a la presidencia. Bueno, el siguiente invitado en la puentecilla. Siempre presidenta. Pero el siguiente escalón, esas escaleras, está Natichu Alvarado, consejera ejecutiva. Natichu, por favor, acompáñanos. Oh. ¿Ese micro funciona? Pues no lo sé. Señora presidenta, por favor, siéntese. Acomódese. Mira a ver si funciona y si sí, no, eso es lo más importante. Cualquier cosa que no sea de su agrado, usted me la comunica y yo. A ti especialmente. Además. Tomo cartas sobre el asunto. ¿Aprieta? Sí, ¿no? Dale. A ver, yo es que soy un poco la cabeza visible así del que la lía, pero aquí estos tienen su telita, ¿eh? Sí, no, miedo dais todos. Pero tú, como estás en la culto, luego podemos. Yo ahora soy un hombre de culto. Es verdad. Facturita. Es verdad. Primera facturita. Sí, Fran, has hecho bien en llegar ahora mismo, Fran. Es verdad. Primera facturita de la cultural a su empleado. Muy civil. No, porque al principio del programa, por si se le ocurría atizar en algún momento, lo deja caer como que no quiere la cosa. Que la preventiva. Que las consecuencias claro. Pueden estar ahí. Me ¿verdad? Acabo de sentir como Blesa y compañía en el Vanity el año pasado, cuando se hizo. O sea, igual. Pero bueno. Así, tú tranquilo, tú dale caña, luego hablamos. Hostia, se luego hablamos. ¿Desde cuándo sabes realmente que este está en el club trabajando? Desde que lo escuché en la puentecilla. Sí, la verdad. No sabemos guardar un secreto. Es el medio oficial, el foro. ¿Entorno? ¿Qué más, entorno, ¿qué más somos? Somos cositas. Yo me entero de todo, Pablo. ¿Y cuántas ganas tenías, di la verdad, de estar aquí en la puentecilla? Pues ya te las dije a ti, muchas. Lo que pasa que como soy un poco tímida, me está entrando como el acojono de ver a tanta gente aquí, pero bien. Pero eso, llevas 15 días de entrevista en entrevista. Claro, es verdad. ¿Esta es diferente? No, sí. Hemos dejado la mejor sois para el demasiados. Final. Demasiados. Escucha. En el bando contrario. Has estado ya con Fraguas. Sí, habiendo pasado ese trance, ¿verdad? Escucha, esto es venir a un spa, al spa Infantas. O sea, aquí es. Aquí. Vaya, o sea, masaje, ¿no? Claro, tienes aquí a este tipo que es masajista y el año pasado cuando fuimos a Roma le dio a Felipe Llamazares que dijo, ven, sube. Entonces, esto es así. Un poquito de spa, de relajación, de cerrar los ojos, de emocionarte, de ilusionarte, todo esto. Una montaña rusa, un parque de atracciones. No sabe dónde ha venido Miguel, ¿eh? Es que Miguel yo creo que está diciendo, a ver, o sea… A mí alguien me avisó. Miguel igual se larga en medio de… No sé yo. Bueno. Bueno, presidenta no, ¿cuál es el cargo? El puesto es consejera ejecutiva. Consejera ejecutiva. Eso es más que director general o menos, que ahí no sabemos. Es más, ¿no? Es más. Más. A mí me suena es más. Es más. Pero, ¿no? Está por encima de un director general, sí. Al final pendes de un consejo de administración y bajas unas líneas de actuación de la propiedad. Pero bueno, aquí todo es bastante relativo, porque al final yo lo que me entiendo es como alguien más que está al servicio de Miguel y compañía, ¿no? O sea, aquí nos toca currar a todos y ya está. Alguien dirige un poco, pero a mí me gusta mandar, así que bien. Digo, consejera ejecutiva, eras también ya el año pasado, con lo cual decíamos Felipe, el jefe. O sea, bueno, estaba por encima de Natichu. La jefa de Felipe. Bueno, ya. Sí, yo creo que con Felipe más bien lo que hicimos fue una especie de bicefalia ahí, ¿no? Distribuimos áreas y bueno, pues cada uno, aunque compartíamos toda la información, pues cada uno llevaba más directamente unas u otras y así fue. Y al final en ese cambio. En todo lo que estés intentando hacer con la afición, por ejemplo, que hay mucha gente, ¿cómo ha sido ese cambio o qué quieres que varíe con respecto a esa unión que se rompió un poco en la segunda parte de la temporada? Sobre todo, era muy evidente con esos cánticos, ¿cómo se consigue? Evidentemente los resultados ayudan, pero intentar reconciliar y que no, sobre todo que no se vuelva a romper, ¿no? Y que haya esa unión entre toda la gente, toda la afición de la cultural y el club, más allá de que los resultados hagan que estés más o menos contento. Bueno, no, o sea, es una pregunta difícil. Buen monólogo, ¿eh? Porque aquí un poco tres minutos de pregunta. Sí, o sea, la próxima cortamos. La verdad es que luego me dicen a mí, pero tú. O sea, tiene pico el chaval. Raja de los. Escucha, y es la segunda entrevista que le hace. Están largas en la rueda de prensa. Espera, con todo. Es que es la segunda entrevista que le hace esta semana y mira qué chapa la ha dado todavía. Joder. Es que se le voy a pedir que me la repita. Yo que solo te iba a preguntar dónde se da los rayos, Felipe. ¿Dónde? Se da los rayos, Felipe. Es natural. O sea, es moreno. O sea, pero es moreno así. Sí, es una persona que le gusta mucho ponerse al sol. Y además, ya los que tenemos una edad tenemos que fijar el calcio, es importante. Y, sí. Y Felipe lo tiene súper fijado. Había alguno el año pasado que le gustaba mucho el sol, ¿eh? Pero cuando sí. Se ponía y cuando salía.
O sea, ¿podemos decir a estas horas que está despedido de la cultural ya? A ver, yo no, estoy… Eso, a estas horas no, en media hora. Yo estoy… Sí. Yo estoy. Fran, ¿cómo lo ves? ¿Tienes alternativas? pisa el freno, Madaleno. A ver, yo estoy dando un dato del año pasado que todo el mundo sabe. O sea, pero qué manía con Urgan en el pasado. Si estamos en el presente. Ya, pero es que has hecho unas horas de vivir su primer Ponferradina cultural, que cómo lo sientes. Espera, habéis decidido que la pregunta era como era muy larga, no había que responder. No se contesta. No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Ya no me acuerdo. Acabo diciendo que era muy difícil y Fabio hizo una cortina de humo. Sí, sí, despedido. Mira cómo hace. Pero resúmela, ¿te acuerdas de ella? De la afición. ¿Cómo va a cambiar la? Que no se rompa lo que se ha cosido. ¿Cómo se consigue? A ver, la afición, yo creo que no se trata de que… Yo creo que no hemos hecho nadie nada en particular. Yo creo que ha sido un trabajo de todos. En concreto, yo aquí veo gente con la que nos hemos sentado y hemos tratado de tender puentes. Y yo creo que en un proceso en el que tienes ese tipo de disloques, de que unos para un lado y otros para otro, al final yo no tengo tan claro que haya culpables. Las cosas se generan, suceden, nadie pone remedio y esas brechas se van haciendo cada vez más amplias. Y yo creo que uno de los focos para mí que era muy importante ya desde el año pasado, pero a mí me tocó aterrizar, era intentar comprender qué es lo que había pasado, hacer autocrítica, que tú cuántas veces nos lo has dicho, ¿no? De muchas cosas. Y ver que, porque esa es lo que puedo hacer yo desde mi lado, es pensar qué hemos hecho mal. Está claro que al final, en todo este tipo de historias, hay dos partes, ¿no? Que tienen que hacer esa reflexión. Y yo creo que se está haciendo. Y poco a poco, porque, o sea, decir que hoy hemos dado con la clave de eso es muy complicado. Yo creo que la afición en León queremos muchas cosas aún, y yo ahí me incluyo como aficionada. Acompaña lo que están haciendo los guerreros de élite. O sea, está claro que eso acompaña para que todo vaya mejor. ¿A quién estás señalando? Pues a Bañuz. Ah, pensaba que era el muro. Pensaba que era nuestro muro. Y a Michael. Bueno, a Michael menos, realmente. A Michael, va, va, va. Acompaña todo eso. Pero yo creo que esto es un trabajo que hay que ir poco a poco. Que desde luego, que un club, yo creo que todos lo hemos vivido, los que nos gusta el fútbol, sin afición, es que no tiene ningún sentido. O sea, un club es su afición, a todos los efectos. Podremos ser más fríos, menos fríos, cantar más, cantar menos, pero ya no es tanto eso, sino recuperar ese vínculo es básico para que algo funcione. Porque a los primeros que les ponen un estado de muchísima mayor responsabilidad, pero también de alerta, es a ellos. Claro, que al final lo que ven les está recordando, ojo, que me está representando. Claro. Entonces se lo luchan muchísimo mejor, yo no tengo duda. Pero ¿sois conscientes, Natichu, de que estamos en ese momento otra vez álgido, de ilusión, de optimismo, que la gente se volcó en el viaje a Salamanca, que han devorado las entradas de Ponferrada en unas horas, que todo el mundo habla e intuye que algo bueno está por llegar, pero que esto es fútbol y esto es la cultural, que en cualquier momento, Dios no quiera, que esto se cae de ya golpe? Estamos. Ya está el pesimismo. No, pero que sois conscientes de que estamos en el momento álgido, sí, de que no se debe romper. Está muy pesimista Pablete, ¿eh? No, me tienes que cambiar la opinión. Realista, bien informado. Mira, además, le voy a poner la foto para que la vea. Eso es, pásame aquí a Jonah. Al San Jonah. San Jonah. Es que me inspira, además, porque claro, es un poco mi maestro. ¿Qué? Bueno, vamos. Yo creo, Pablo, es como lo veo yo, ¿eh? O sea, yo también sigo a otros equipos desde bien pequeña y a veces no acompañan los resultados y la afición sigue ahí. Entonces, a ver, yo entiendo que la afición en León tenemos cierto desencanto porque han pasado demasiadas cosas que no nos han cuadrado, no nos han gustado, no han sido decisiones acertadas, siempre con la mejor voluntad. Entonces, yo no tengo ninguna duda que estamos viviendo un momento álgido y que cuando uno está en ese momento tiene que tener esa cautela de no extrapolar eso como si fuera a ser así para siempre. Eso es evidente. Pero también hay que saber disfrutar del momento, ojo, ¿eh? ¿Sabes? Que parece que es que no nos podemos... Sí, y, la gente lo está haciendo. Claro, ojo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Tú no, pero la gente... Sí. No, pero aquí no. Pero quiero decir que aquí somos muy de extremos. Sí, somos Dios todos. No quiera, sí, una derrota el domingo, sí, y empatas, sí, con el Cornellá en casa, eso no te va a hacer desilusionarte. Sí. Y el globo, joder, se deshincha. Da gusto, sí, estar aquí, bueno, a tu lado. Bueno, pero es verdad. O sea, es algo que no puede pasar. Fuera. Ya te han pitado tantas veces como Ander Vitoria, ¿has visto? Es que las busca el solo, ¿eh? Ayer metió dos goles, creo, Ander Vitoria. La Copa Federación. ¿Dónde? Su ¿Dentro? Competición. ¿Dónde metió dos goles? Logroñés. Sí. Logroñés, Badalona, la Copa Federación. En el ¿Cómo peor? Es, estarían contentos en los bares por la noche si metió dos goles, el doblete. Sería aquí por goles, ¿eh? Luego decís a Fabio. Este año se habla mejor de los futbolistas que tienes en tu nombre. Bueno, sí. De momento. Son una de... No, de momento y así va a seguir. Sí. ¿Y del míster qué me dices? Dudas. Del míster. Lo primero que te parece el San Jonah que hemos hecho para aquí. Para mí, Jonah. ¿Sabes que es mi maestro zen? Es talismán, ¿eh? Con él dos victorias. Sí.
el empate en Donosti y luego lo querían malgastar el otro día contra el Arenteiro y yo me negué. Dije, al final del partido hablamos. Pero Pavón Ferrada vuelve a salir. Hombre. Por si acaso… Desde el minuto uno. Claro, es que yo tengo que poner en contexto una situación. Por si acaso la gente está diciendo, a ver, estamos malgastando, gastando mucho San Jona. Pavón Ferrada tiene que salir. Hemos creado… Hombre. Te lo voy a enseñar, espera. Aquí está. Espera, ¿eh? A ver si lo encuentro. Te va a gustar, ¿eh? ¡Al San Manza! ¿Qué queda? Patrón. Queda fenomenal eso, ¿eh? San José de Manzanera. San José de Manzanera. Por si acaso, yo qué sé, el Lugo Jona no hay que sacarle, pues sacamos al San José de Manzanera. Bien. Que, y ahora en serio, el míster, ¿qué porcentaje de culpabilidad tiene como persona, como entrenador, de que esa unión que está volviendo a tener afición-equipo vuelva a estar? ¿Habéis latente? Acertado este año, convencidos. Sin ninguna duda. Oh, escucha, escucha. Sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. O sea, al final tú puedes tener, y esto siempre por hacerlo de un modo simbólico, al mejor violinista, al mejor pianista, al mejor percusionista. Pero si no tienes un director de orquesta que sepa empastar todo ese talento y esas maneras de hacer, o sea, no te vale para nada. Irá el pianista a su bola, el otro a su bola, y al final necesitas a alguien que coordine todo eso. Yo no tengo ninguna duda de que es... Yo no sé si hablaría de un 50-50, porque no, de un 50-50, no, que yo creo que es un 100 y un 100, o sea, tiene que quedarse todo, y también tiene que haber un director deportivo que sea quien ponga esas armas. Claro, háblanos de Manza, que aquí claro, somos muy de Manza, y está quedando en segundo o tercer plano, no, hombre, no. No, para nada. Claro. ¿Quién es el que trae todo esto y el que toma esas decisiones? Manza. San José. San José. Y al final tiene que haber esa coordinación entre unos y otros, entonces sin ninguna duda es responsable de todo lo que está pasando. Por supuesto. Manza, no te asustes, bueno, porque nos están pidiendo un Belén para Navidad, ¿eh? Entonces algo puede salir de ahí. Ah, pues mira, sí, sí. ¿Cómo eres? Te estoy dando ideas. Es que a Baltasar lo tengo muy claro. Yo también. Es Felipe. O sea, vamos a ver, blanco y en botella. Al San José lo tengo muy claro. Es que tenemos que ir haciendo el Belén. Tú si luego tienes alguna idea, me la dices. Mira, que yo tomo nota. Eso lo hablamos después. La de Baltasar te ha gustado, ¿eh? Al niño, a ver a quién le ponemos. Es verdad. El niño… Al niño, si esto sigue así, el Murito. ¿Eh? El Murito está ganando muchas opciones, ¿eh? Murito, hombre, Murito. Claro. ¿San Murito? Oye, estamos santificando mucho, ¿eh? Aquí en el ¿cuánto tiempo tiene el crío? Siete meses, Murito. Encaja perfectamente en el perfil. Ya, pero tengo que tener el permiso del padre para publicar, bueno, pues, un Belén con Felipe Llamazares de Baltasar. O sea, es que al final… Es que es unir imágenes, ¿sabes? Claro, es que es el contexto en sí. Pero es que si está muy moreno, pues hay que aprovecharle. Esto hace 6 meses, con Felipe en el club, no hubiera tenido pelotas a decirlo. No, yo de hecho, ¿sabes?, me fui a ver al Papa, estaba cuando entrevisté. Exactamente lo mismo que claro. Tú. No, no. Claro, claro. Yo cuando estuve en Roma con Jorge, mientras le hacía el masaje, yo dije, me voy a dar una vuelta con el Papa. Y entre esas es cuando casi le da… Bueno, de hecho está aquí el que casi lo mata. Está aquí presente. Sí, sí. Es que hubo un chico… Al Papa, no a Felipe. Al Papa. Fue el que puso el tuit como, ya verás, va a ir a Cultural, va a ser gafe, y el Papa la va a palmar. Que levante la mano. ¿Quién fue? Sí, sí. No, se está girando. Son todos inocentes. Se está girando. ¿Quién fue? No. No, es verdad, sí, el tuit aquel, mientras estábamos… Por poner contexto, en el directo, estábamos haciendo un directo, o sea, estábamos haciendo aquel programa… Y sonó un tuit de bueno, a ver si van a ir a ver al Papa y palma el Papa en el momento, claro. Yo 2 horas tardó la cultural en… ¿Tuviste al Papa palmar? En acabar ingresado. Yo vi el tuit. Ah. Claro. En 6 horas estaba ingresado con una neumonía. ¿Qué le puede pasar a la cultural? Tema espinoso. Y lo preguntan en el chat, ¿eh? Hay que decirlo. Culturalista pregunta. ¿Va a haber un referéndum para volver al escudo anterior como ha hecho el Atlético de Madrid? Venga. ¿Cómo está ese tema? Porque seguro que a la gente le interesa. No es tan espinoso. O sea, yo te hablo claramente. Esto al final siempre es lo mismo. Es un tema de pasta. Como para vosotros y como para todos. Podemos debatir si el cambio fue bueno, malo, no. Yo ahí ya me pierdo un poco. No soy quizás tan fetichista con determinadas cosas. Si es algo que quiere la afición. Pero la afición aquí es mucho más extensa, ¿no? O sea, no son 160 personas. Es mucho más. Pero luego, sobre todo, eso lleva un coste asociado. Y un coste asociado brutal. Cambiar absolutamente toda la señalítica o cualquier cosa de marketing con un nuevo escudo. Y nosotros, a día de hoy, somos un centro de coste. Esta es una de esas cosas que tiene que esperar sí o sí. El día que nosotros subamos, seguramente nos podamos plantear hacer un montón de cosas.
que quiere la afición, porque de eso se trata, pero a día de hoy es algo que es totalmente inviable. O sea, sería tenemos necesidades muchísimo más muchísimo más grandes que esas. Y aquí podéis preguntar a los que están todo el día en un campo de fútbol lo que necesitan, y necesitan más cosas. Pero entonces, ¿por qué se cambió? Por eso te he dicho que podemos debatir, que por cierto yo no estaba, por lo tanto tampoco te puedo dar mucha información sobre esto, de por qué se hizo, por qué no se hizo, si fue oportuno, si no. Eso sería otro debate, que bueno, pero esto ya es pasado, y yo digo siempre lo mismo, hoy estamos donde estamos y tenemos el escudo que tenemos. A partir de aquí miremos a ver cuáles son las formas de, por supuesto, contentar a la afición, porque es que un club sin afición no es nada, pero con criterio. O sea, si yo esto, por decirte algún número, me puede costar 300.000 euros, te aseguro que prefiero invertirlos en cambiar a la mascota. No, a la mascota tampoco, pero la voy a comprar una peluca. ¿Te vale eso? Hombre, es no, que lo decían también en el chat, que primero referéndum. Que primero referéndum para cambiar la mascota. Sí. Que es, pero que, ¿qué le pasa a la mascota? Es el niño este diabético. Bueno, a mí me gusta. Ah, ¿te gusta? Pues te diré que no sé si hay de una mascota que se hable más gracias a esto. Seguramente. Que la nuestra, ¿eh? Oye, seguramente. Pero el de que salió la mascota, yo te digo una cosa. No hemos vuelto este año, es el primer año, no sacamos nada. Un poco gafe igual, lo voy a decir de mí. Oye, el tema del escudo, de los que estáis aquí, ¿a quién le importa? Por favor, levantar la mano, ¿os importa? Pero aquí, ¿cuál? ¿A quién no le gusta el escudo nuevo? Seguro que con la mascota levanta más la mano. La mano cinco, pero ¿a quién sí le gusta el escudo nuevo? Bueno, pues ahí vas. Bueno, a mí me gusta. Pregunta por la mascota. Pregunta por el diabético. Pregunta por la mascota. ¿A quién no le gusta la mascota? Ojo, Natichu, que ese referéndum igual salía. Ha habido mayoría, para la gente que no lo vea, mayoría de gente que no le gusta la mascota y de que sí le gusta el escudo nuevo que tiene el club. Mira, también nos preguntan, eso sí, que es otro tema el que se ha hablado mucho. Los asientos, lo de, no digas. Lo de pintar los asientos. Otro tema, venga, vamos a sacar todo. Otra inversión. Ese es otro tema que a mí. Y luego querremos un delantero en enero. Eso. También. No, no, ¿eh? Ah, sí, sí. Tenemos ya los mejores. Esos. Amigo, los asientos son rojos. En rojo, los asientos. Los asientos. Yo te diré que a mí es que el rojo me gusta mucho, para muchísimas cosas en la vida. Entonces, en general, para mí eso sería una de las cosas que me encantaría hacer. ¿Se puede ahora? Rotundamente no. Te digo lo mismo que hace un segundo. Es un tema presupuestario, no entra. Joder, no tenemos un cuando chao. Se pueda, se hará. Y te aseguro que es una de las cosas que a mí personalmente me parece que es una grandísima idea. ¿Por qué no? También la mascota y plantearse el escudo. Pero vuelvo a decir lo mismo. Con criterio y con el tiempo y con los recursos oportunos. ¿Pero cuánto dinero hay en caja? Porque para todo es que no hay. ¿Pero cuánto dinero hay en caja? Te llevan diciendo que esto es un centro de coste, no hay dinero en caja. El dinero lo pone Qatar, cada vez que necesitamos costear algo. Califa saca la visa. Califa saca la visa. Bueno, no es exactamente así, pero. Bueno, pero. No es así. Pero funcionamos. Tiene American Express. No manda el CVV, los tres números son estos. Es verdad, eso me gusta un poco. Si se puede contar, ¿cómo funciona? Califa no saca la visa tan fácilmente. Pero ¿cómo? FIFA tiene American Express, seguro. La tiene potente. Esa va a ser para él. Sí, oye, pero no, pregunta Oscar. Sí, no, que ¿cómo es tu relación con el presidente y cómo es un poco la relación con la propiedad? La relación con la propiedad, porque al final tienes muchos más interlocutores. El presidente al final tiene una figura muy institucional. Un presidente fuera de España normalmente suele ser quizás menos ejecutivo, ¿no?, en el día a día, y lo que tienes es un gran equipo de gente en todas las áreas, que es con los que nos relacionamos de manera habitual, tanto en finanzas como en otros menesteres. Y la relación es fluida, es muy buena, y yo desde que he entrado, pues prácticamente todos los meses tenemos comunicación constante, por supuesto por mail, y alguna comunicación verbal, porque bueno, para avalar toma de decisiones y demás, es muy fluida. ¿Y cuándo pone la pasta? ¿Final de año o va poniendo mes a mes? Al principio. O sea, funcionas como con un presupuesto como cualquier empresa. Tú pasas un presupuesto de lo que quieres hacer y luego a finales de año se analizan desviaciones y nos ayudan siempre en esas desviaciones. ¿Y no hay opción de llamar de meter los asientos por ahí? Claro, no, los asientos no. Yo pensaba más en un fichaje en enero. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo, por esto como debe ser... igual un poco también el sesgo este, yo soy madre, soy ama de casa, soy trabajadora, soy todo. Y entonces al final piensas en lo que es más prioritario. Yo veo las instalaciones y veo que hay muchísimas cosas que hacer muy importantes, que bueno, que si las instituciones no pueden poner de su parte, los demás tendremos que buscar la manera, porque se trata de hacer la vida más cómoda, ya no solo del primer equipo, sino de la pedazo academia que tenemos, en la que hay muchísimos niños de León que tienen que tener
las infraestructuras suficientemente dignas para estar en igualdad de condiciones que el resto de las provincias de este país, o de la, bueno, es que las provincias, vamos a hablar así. Pedazo cantera, ¿eh? Sí, pedazo cantera, efectivamente. Pero tú lo ves y tú mismo te habrás dado cuenta que hay unas necesidades que son, joder. Y está muy bien cuidado, y mi madre, esto lo digo en serio, ¿eh? O sea, muy bien cuidado la cantera, sí. O sea, sí, que hay, eso sí, desde luego. ¿Y las instalaciones? Con Tranche, con Pablín. Nos falta en esta ciudad, nos falta un montón para llegar a tener algo con suficiente dignidad como para estar a la altura de cualquier otro lugar, por lo menos que yo conozca. Entonces ahí tenemos que arrimar el hombro un poco todos. Pues que sepas que el infantil le pintó la cara a la Ponferradina, ¿eh? ¿El infantil qué? Le pintó la cara a la Ponferradina. Sí, lo sé, y les repartisteis pizzas por las gradas. Eso me lo tienes que explicar. Eso no estaba presupuestado, ¿eh? Yo, las manos. ¿Con ese partido? Sí, sí, mi debut, 0-2. Era otro. Yo lo vi. Yo lo vi por ahí, ¿eh? Dije, joder, pues se nota que se ha incorporado el de la Ponferradina. Ah, no, yo no. Está ahí, venga a repartir pizzas. Que para esto de la ciudad deportiva hay que venderles, que claro, en 2030 hay un mundial que va a ser en España. Esa gente tendrá que alojarse en algún sitio si se clasifica. Yo creo que hay que hacer una ciudad deportiva, ir rodándola y que esa gente se pueda quedar aquí, ¿eh? Eso sería, yo lo dije el otro día y lo hablaba con Jesús, un sueño. Claro. El poder plantear un proyecto tan grande y tan bonito es un sueño. Pero claro, ahí ellos tenemos que ir un poco, ¿no?, a la par. Eso ya no es un proyecto cultural. Eso es un proyecto un poco mayor. Entonces aquí instituciones tienen que arrimar el hombro, porque sola yo no puedo ir solo a pedir esto. Entonces eso sería algo maravilloso y yo creo que tenemos el socio perfecto para poderlo plantear. Otra cosa es hasta dónde podemos llegar, pero hay que mirar siempre a lo grande, siempre. Bueno, el alcalde es muy amigo de Califa, así que creo que no hay problema. Por eso. De hecho, fue hasta segundo el año pasado. O sea, está muy metido en el club el alcalde. El alcalde que fue... Sí. El año pasado era segundo de Docampo, ¿no? Sí, es verdad. El doble de acción. Se me había olvidado. Oye, yo quería preguntarte, ¿te acostumbras a vivir en el foco? Imagino que hace un año y medio, cuando llegas a la cultural, querías, porque sé que te gusta estar en segundo plano, y de repente Felipe abre las puertas del foco. ¿Y cómo te sientes? A ver, sentir no me siento mal. Pero es verdad que yo pues soy un poco de remangarme y ponerme... A mí me gusta mucho trabajar. Y me gusta mucho trabajar pensando en un objetivo. Entonces todo esto está bien. Pero digamos que entre que soy un poco tímida, aunque tú no te lo creas nunca. Y que luego, pues bueno, pues es verdad que... No sé, yo siempre gestiono empresas. Y me ha tocado hacer alguna cosita, pero... Quizás no sea, yo no soy la estrellita de la movida, aquí las estrellitas son estos. Entonces, bueno, pues no lo llevo mal, porque aquí es de momento muy amable la historia, pero bueno, no sé si es mi cometido principal el estar todo el día de bolo. O sea, creo que no, creo que tengo que hacer muchas cosas antes. ¿Y un derbi cómo se vive a tres días, tu primer derbi? Pues yo... ¿Hay comida oficial? ¿Cómo funciona esto? ¿Nos llevamos bien para ir a comer con ellos? Hay comida oficial. ¿Ah, sí? ¿Dan pizza? Dan pizza. Pues yo, o sea, hay buen rollito. Esperaba que me den botillo, pero si me dan pizza, pues también es bien. Ah, sí. Hay buen rollo. Tiene que haberlo, no nos conocemos. Pero yo creo que. Solo sería. Luego ya veremos. No nos conocemos personalmente, pero yo creo que nos toca al final. Estamos en la misma historia todos y representando los mismos valores y representando una provincia y representando un montón de cosas. Entonces, claro que nos toca. Intentar entendernos, todos los clubes, ya no solo con la Ponferradina, por supuesto con todos los clubes. Yo creo que es parte de nuestro trabajo es ese, el que esto no sea Vietnam y que los clubes puedan trabajar, ¿sabes?, al mismo son y conseguir más cosas, porque también hemos visto en estas competiciones cómo reducían, por un lado, los derechos de televisión o lo poco que te dan en publicidad. O sea, es todo tan pequeñito y tan nimio que al final yo soy de la opinión, como en toda la vida, que si te unes y trabajas por un objetivo común, es mucho más fácil conseguir cosas que si uno va por libre, que el otro no sé qué. Entonces está dentro de nuestro trabajo, no es un tema personal. Personalmente, pues, pero me vas a preguntar y no te voy a contestar nunca, porque es un tema personal. Si me cayera bien o me cae mal alguien, pero es que no se trata de eso. En la vida, cuando trabajas, se trata de currar, punto. Aquí alguno lo decía el otro día, que quería que la Ponferradina estuviera siempre en tercera división, ganarles 0-5. No, pero di nombres. Humillación y demás. Di nombres, ¿quién lo dijo? Yo. No tengo ningún problema. Sí. ¿Tú dónde te gustaría ver al Ponferradina siempre? A mí donde me gustaría ver a la cultural, donde te gustaría verla a ti, básicamente. Que parece que no se puede decir. O sea, yo no sé si es tanto... No hemos utilizado la palabra segunda división. A mí me gustaría personalmente, y se lo dije también a Jesús, personalmente, ya no es un objetivo del club verla subir, claro que sí, por supuesto.
¿Ese año del derbi no jugaba la Almería en primera red? ¿El año del derbi que estabais hablando? Yo creo que sí. Que estaba la Almería en segunda división B. No llegó a descender la Almería. Yo creo que sí. No había primera red de aquella. Era segunda vez. La segunda vez. La Almería. Yo creo que sí. Tienes que. Está en primera ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Hace. Que soñar es posible. De hecho, tenían que haber descendido el año nuestro. Ah. El año que teníamos a segunda vez en Soria, ellos eran los que tenían la papeleta. La papeleta grande. Puede ser eso. Con el portero llorando, perdiendo 1-0 en Lugo. Sí, señor. Luego les dejaron un pasillo. Bueno, no quiero decir esto. No voy a ser yo. Entonces, no sé dónde quiero ver a la Ponferradina, como a cualquier deporte del Reino de León. Lo quiero ver alto, grande, representando, y eso es lo que quiero ver. Pero donde yo quiero ver algo en concreto es en la Cultu, sin ninguna duda. Firmábamos el derbi el próximo año en segunda. Hombre, todos los que estamos cerrados. ¿Qué supone subir tú? Claro, eso es así. Jode, claro. Bueno, coño. Lo firma Óscar, hostia, en primera en 2 años, claro. Sí, y en la Champions. Pues claro, a eso me refiero. Pero. Claro. Oye, ¿Califa sacaría la visa para pagar minibús al Júpiter, al baloncesto, al primer equipo, al infantil? O sea, es que son muchos equipos que se ascienden, ¿eh? ¿Eso hay dinero para pagar un viaje? Habrá que convencerle, ¿no? De que efectivamente… Mira, yo… si eso no está reñido… O sea, hay que apostar porque los equipos compitan y tengan resultados. Y luego nosotros en la academia tenemos… como foco también esta temporada y todas, pero esta en concreto, realmente que todo eso vaya acompañado de un análisis real de qué queremos hacer con esa academia y cómo queremos hacer esa transferencia abajo, arriba, arriba, abajo y utilizar la cantera para lo que realmente es, ¿no? Que es para que todos se diviertan y jueguen y para que determinados jugadores progresen y puedan llegar como leoneses o a muchísimos sitios, como ha pasado ya. Yo creo que hay que poner especialmente el foco ahí y es muchísimo más fácil convencer a alguien de necesito que apuestes más y poner más pasta porque estamos haciendo las cosas bien y con una metodología y porque estamos sacando de aquí el futuro de todos esos ingresos, porque también sucede, ¿no? A futuro y transfieres jugadores, te los quedas unos, otros no sé qué y hablar de eso es muchísimo más fácil conseguir dinero a cambio. Pero yo creo que lo primero que es eso, tenemos que trabajar esa manera de hacer las cosas y a partir de aquí convencer a nuestro presidente. Deja de llamarle Califa porque al final me van a echar a mí por su culpa. ¿Qué vas a decir Califa? Lo iba a decir. Perdón. Don Califa. Don Califa. Don. Convencerle de que hay una necesidad de recursos que va acorde con todo eso. Y ellos, por ejemplo, en esta semana, cuando hay un muy buen inicio, en esta semana de derbi, ¿se ponen en contacto con vosotros? ¿Dicen algo? ¿O solo cuando hay una reunión? Sí, están en Doha, están pendientes. Muy pendientes del derbi. Bueno, oye, escucha, ojo. Ven todos nuestros partidos. Pero les da igual que juegues con la Ponferradina que con el Arenteiro. Bueno, para ellos será lo mismo. Sí, pero como te dije, este año además, muchas veces las barreras de los idiomas, que yo por eso siempre digo a los pequeños, hay que aprender idiomas, hacen que no tengas tanta comunicación. En este caso, aunque hubo una gala ahí que decía lo contrario, la barrera del idioma no existe. Entonces la comunicación es muy fluida desde hace un año. Y efectivamente saben que tenemos un derbi esta semana. De hecho, a mí, como trata el presidente hace ya varios meses que está tratando de venir a un partido. Por motivos de agenda, cambia y no puede venir. Pero en concreto, el calendario de este mes, y explicando que esto era un derbi y que sería una historia interesante dentro de que no es en el Reino, pues era una de las cosas que se puso encima de la mesa. O sea, claro que saben que estamos jugando. Tiene que venir cuando venga por aquí a la Puentecilla. A la Puentecilla. Sí, eso sí. Mira que se aparece en el palco del Toralín, Califa. Tienes que aprender el nombre, ¿eh? Porque si le vas a llamar Califa, vamos. Ya, eso habría que. ¿Cómo es el nombre? Que gestionarlo. Yo te lo voy a decir aquí para que luego me pongan a mí falta. Mohamed vale, para ti. Vale. Oye, ¿cómo reacciona cuando esas peticiones que. Pero no le he hecho una entrevista esta semana en el periódico. Sí, sí, sí. De verdad. Con el monólogo. La gente no lo tiene, entonces tendrá que ser. ¿Cómo reaccionan? O sea, realmente cuando dices, oye, quiero más dinero, porque hay mucha gente aquí que lo dice, joder, allí su presupuesto es altísimo. Si quisieran poder, evidentemente podrían dar más. Ya, pero bueno, como digo, claro. Pues yo no tanto. Al final tiene que estar fundado en algo, ¿no? O sea, quiero decir, que la gente tenga pasta no significa que la tire. Tú tienes que validar ese dinero que pides con un plan a medio largo plazo, con una estrategia, con unas líneas estratégicas. Entonces, ¿cómo es con ellos? Pues normalmente cuando el plan tiene sentido y hasta el día de hoy se ha aprobado todo lo que se ha presentado, pues aprueban a mayores o en los presupuestos, hacen una aprobación de presupuestos para una temporada. Y a partir de aquí, pues si hay algo que se sale, como en cualquier empresa, porque hay un extraordinario o algo que hay que acometer, se habla con ellos, se convoca una reunión, mira, esto se tiene que hacer de esta manera y normalmente, y al día de hoy es un socio muy cómodo en el que no están mirando el duro, dentro de que no tiran el dinero, pero no te están apretando en todo.
Entonces, suelen entender hacia dónde queremos ir, siempre con criterio. Es decir, yo me encantaría pedirles una millonada para arreglar el estadio, para hacer no sé qué, pero obviamente eso no está en su balance, no es una cosa suya, no pueden hacer todo lo que queremos hacer. Natichu, y tienes, te quiero preguntar sobre todo por espejos, referentes femeninos, en este caso, por ejemplo, en el Eibar de Amaya Gorostiza, en el Leganés estuvo Victoria Pavón en su día, que al final les acabaron llevando a Primera División. ¿Te gustaría ser la Amaya Gorostiza o la Victoria Pavón? Teresa Rivero. ¿Qué iba a decir yo? Que es que soy más de pionera. Teresa Rivero. ¿Te gustaría ser recordada por esa gestión, por ser referencia? Hombre, claro. A ver, es que yo creo que personalizar esto, en mi caso, que no soy una persona de no me gusta hacer eso. Yo no quiero ser recordada personalmente, de verdad. O sea, créeme si te digo esto, aunque suene a falsa humildad. Lo que quiero es que el tiempo que esté aquí valga para algo el trabajo que estamos haciendo. Y que el equipo con el que trabajo, que al final somos todos, estamos todos ahí, también se merece, y se lo decía hace nada a alguien, se merece que esto suceda. Se merece que haya muy buena gestión, que haya buenos resultados, y merecen vivir esto desde ahí. Y entre ese equipo estoy yo. Pero esto será siempre un curro de todos, porque yo sola, da igual lo que yo diga. O sea, yo, al final, tenemos que ser muchos trabajando. Entonces, no tengo un interés personal en ser recordada por ninguna manera. Lo que tengo es un interés personal porque mi tierra salga en el mapa. Y como dije en la vida pasada, pese a que se le cayó el brazo a Pablo de tanto escucharme, para mí, esto, el fútbol es una de las vías, claramente, en el siglo XXI, que puede cambiar un montón de cosas. Un montón de cosas. Y puede dar una visibilidad que no lo da ni la política ni nada que se le parezca. Entonces, es para mí el sitio ideal donde estar para todas esas cosas que para mí son muy identitarias, se pongan encima de la mesa. Entonces, no, ya te digo, no es una meta personal, no quiero ser recordada, queremos ser recordados todos porque estos años han sido... Pablo, cierra. Me has convencido, presidenta. No, pero antes Una pregunta. Pregunta del chat importante. ¿Si ha pagado el Barça ya lo de Perca? Sí. Hostia, pues seremos los únicos a los que les paga el Barça. Y el Intercity, eso sí, estaba ya, ¿no? Lo de Intercity. Bueno, yo ya me quedo tranquilo con eso. Pues nada, ya está. Y una última ya, un poco personal, que la gente te conozca un poco más. Verás, que tú te... Riaño en tu vida. Ay. Oye, que vean la entrevista que te hizo Full el otro día en la Nueva Crónica, que es muy buena. Ahí está, por resumir, porque si no luego me... ¿Qué has hecho por Riaño y qué te queda hacer por tú? Lo que pude, pero tenía 13 añitos, entonces todo lo que pude. Más que qué he hecho yo por Riaño es que me pasó a mí cuando sucedió aquello, ¿no? Que para mí fue quizás uno de los... He tenido, como todos, muchos momentos duros, pero ese fue un muy temprano, porque era muy pequeña, pero a la vez muy duro. Un golpe para mí muy duro. Pero que me enseñó muchas cosas, ¿no? Me enseñó que la sensación que te tiene que quedar pese a perder una batalla es que has hecho absolutamente todo lo que has podido desde donde tú estás. Y eso para mí ha sido un lema el resto de mis días. Me enseñó eso, sobre todo eso, lo que sufrí, no te lo voy a contar porque además yo empiezo a hablar de Riaño y me pongo a llorar todavía. Entonces no lo llevo, no es algo que yo lleve bien. Pero sobre todo fue más que la enseñanza que yo me llevé de todo eso. Y para mí es algo que es religión. Puedes perder una batalla, puedes estar en un momento en el que no has conseguido tu objetivo, pero te tiene que quedar siempre ese consuelo, que es que he hecho absolutamente todo lo que he podido y un poco más para sacarlo adelante. Pues muy bien. Qué bonito. Presidenta. Presidenta. Adiós, Natichu. Ni la hemos despedido. Adiós, Natichu. Que no tengo el permiso. No, le acabo de dar permiso para levantarse. Sí. Adiós. Bueno, de hecho, pues, tengo que cortar yo el permiso que le ha dado Coca porque se iba ya a minuto y medio. Gracias. Ha triunfado en el chat también, Natichu. Sí, Natichu, te quieren hacer un documental de Netflix y todo. Sí, sí. Es verdad. Que presenta tú a nuestro siguiente invitado, sí, venga, por favor. Venga. Buf, esto. ¿Serás capaz? No. No te emociones. Es que. Pero, ¿no queréis poner tu narración esa de los golitos antes? Para que. Si preparásemos algo antes de venir aquí. Ah, bueno, eso es verdad. Sí, claro, decir, no te jode. Para meterle al próximo invitado lo que es el derbi, ¿eh? Pero bueno, le voy a. Primero, estoy nervioso. Que presenta el estoy nervioso. Sí, porque al final, es que claro, esto no viene de la nada. O sea, esto. Lleva robándole a la familia Franco Ladrillos todo el año. A Julián, ¿eh? Tengo al abuelo Julián contento. Al muro, ¿qué os voy a decir? Un mote que nace aquí de la nada.
que ha calado. Jorge que, no le da mucho valor al mote. Dice que a ver, para un portero que para muro, tampoco es el mote tampoco más creativo. Valor, y ahora que está Michael aquí, dice lo que te copió. Michael, nos ha robado el mote. O sea, tienes que. Ponía de gol, ¿no? Porque ponía de gol, eso es verdad. Traducida. Tuché. Bueno, pero hemos creado un monstruo. El día que tantos palos se le dio a Miguel en Salamanca, tú aquí estabas el primero para defenderle. Vamos, como ¿verdad? Que quería tirar ladrillos. De hecho, ya me había adelantado. Llevamos cuánto, una portería cero y ya había puesto tres ladrillos, por lo menos. O sea, pues sí, al muro. Al que nos va a llevar a la gloria. Yo he dicho que van a ser más de 15 porterías a cero. Que claro, la cosa es que el abuelo Julián le tenemos contento, porque como lleguemos a ese dato… Está paralizando las obras, sí, ¿eh? La empresa. Sí, están aquí haciendo Total Infantas y esto va a quedar obsoleto. Pero sí, al muro, a Miguel Bañuz, aquí en Noto, sí. ¡Bravo, Miguel! Muro, 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 muro. Miguel, no sabes dónde te metes, ¿eh? No, ya me han avisado que… Que soy buenas piezas. ¿Tú has visto qué 6 piezas hemos puesto aquí? Pues mira, justamente me enteré hace un par de semanas. ¿Solo? Sí, porque. Bueno, ya lo sabéis, soy padre desde hace poquito. De Murito. De Murito. Y tengo cosas que hacer en casa, estoy estudiando muchas veces y mis amigos que bueno, me echan de menos. Sí. Y creo que ven la puentecilla. Grandes. Y me avisaron de lo que estabais haciendo y después del partido de Zubieta ya me vi el partido repetido y con vosotros y joder, una buena iniciativa. ¿Y, bien, ¿y qué sientes? Motivadora. ¿Es motivadora? Es motivadora. O sea, joder, para la llevemos hasta el techo. No aparece, hay que montar. Sí, sí. Luego no se nos ve. Sí. Es que es el primer encuentro entre Muro y el Murete. Claro, es que Murito es el otro. Vamos a. El Muro y el Murete, ¿eh? Bueno, Murete. Está, mira, este está personalizado, para que veas, ¿eh? Aquí con tu nombre y todo. O sea, yo bueno, que habíamos dicho de poner en cada uno de ellos el rival de la portería cero, ¿no? Sí. Era la historia. Sí, pero es que, a ver, esto hay que hablar con Construcciones Julián Franco, que se nos va de presupuesto. O sea, es que Manzanera se pensaba que eran de plástico. O sea, pero. No, o sea, no, no, real. Mira, pregunta a Pablo Van en el chat que si los amigos del muro son los cementos. O sea, está el nivel del humor está altísimo en la puente. A ver si te gusta, tío. Me encanta, me encanta, me encanta. Aquí te mimamos, aquí te cuidamos. Aquí el día de Salamanca hay gente que no sabe de fútbol y dijo tonterías, pero bueno. Ya estaba yo ahí para. Pero no se lo vamos a tener en cuenta. No, a esa gente. Los porteros convivimos con la crítica. Esa gente no se medicó por lo que sea ese día. Y los que un poco sabemos de lo que es el tema de la portería, este era mejor que yo. Sí. Solo que me sacas unos poquitos más de. O sea, de 5 personas, 2 porteros. ¿Qué te parece? Muy bien, muy los bien. 2 porteros te defendieron. Oscar y yo te atizamos, las cosas como son. Sí. O sea, en Salamanca te atizamos. Los únicos criticados para criticar. Correcto, claro, eso es amigo. Correcto, Lemmy Moore. Es que. Dijimos que en ningún momento era un error del portero. Todo lo contrario. Hay un poco de todo. Que era mérito. ¿Cómo? Menos mal, vamos, hombre. No. Está preparado. El chaval es humilde, se está viendo superado por el muro. Más mérito del lanzador que de mérito del portero. Sí. A ver, lo hizo muy bien él. Yo creo que. Bueno, le salió muy bien. Le salió muy bien y yo creo que di un pasito hacia adelante en esa jugada. Que luego a la hora de rectificar e ir hacia atrás, pues el balón iba bastante fuerte y no me dio tiempo. Y bueno. La desgracia del gol y que no pudimos reaccionar, pero bueno. Pero de entonces solo alabar, porque es con razón, pues aquel día falla, pues Óscar y yo somos sinceros. No es como claro, es que Fabio ahora trabaja, entonces claro, si atizar no puede. Pero de aquella será miembro de la puentecilla. 100%. No, pero ya te había prometido yo cantar una canción contigo en caso de ascenso, entonces a partir de entonces ya había cambiado todo. Ah, piénsate la respuesta, ¿eh? Que va a ti también esa pregunta. Vale. No me digas construir la casa de los tres cerditos con ladrillo o algo, porque… No, pensamos algo. Pero algo… Miguel, ¿cómo estás en León? ¿Cómo te ha acogido la ciudad? ¿Cómo te hemos acogido los fanáticos, los muristas? Muy bien, muy bien. La verdad que al principio con miedo… ¿Cómo que los muristas? Los muretis. Se me acaba de… Este el 20 de agosto, si te ve por la calle, no te conoce. Claro, seguro. O sea, vamos. Es que los jugadores de primera ref no somos tan reconocidos. Miguel, está de testigo el organizador de todo esto, que es Mario Fantas Junior, de que un día nos cruzamos contigo y me dio vergüenza saludarte. Sí. Te lo juro por mi vida. Está de testigo. Es verdad, bajando a la calle ancha… No, ¡toma! Sabía que era ese. ¡Toma! Sabía que eras tú. Sabía que eras. Pero me dio vergüenza saludarte. A ver, te acerca, hombre, sin problema. Bueno, ¿qué, cómo estás en León? Muy bien, vivo justo cerquita de aquí, a 2 calles. Y bueno, al principio, como te he dicho, pues con miedo de, pues eso, tienes que trasladar a la familia, un nene recién nacido.
Pero bien, muy bien. Desde el principio, desde el club, nos ayudaron mucho. La gente que trabaja en el día a día se ocupó de nosotros desde el principio. Y la verdad que totalmente adaptados. Ahora, pues eso, muy felices. La familia nos ve bien desde la distancia. Yo personalmente disfrutando mucho de un club como La Cultural, porque creo que nunca he estado en un club con una masa social como esta, con un día a día así, con unas instalaciones como estas. Yo no sé si por suerte o por desgracia vengo de clubes bastante humildes de manera profesional y lo que estoy viviendo aquí pues me llena mucho y lo estoy disfrutando. No. O sea, ¿es el mejor momento de tu carrera, dirías? Uno de los que más estoy disfrutando, sí, porque ya creo que tengo una edad en la que mentalmente me siento capacitado para aceptar cualquier situación. Soy más maduro, el hecho de ser papá también me ha hecho relativizar muchas cosas. La ayuda de mi chica, que se ha venido conmigo también a vivir, pues también ayuda. Y, como te digo, disfrutando de un club y de unas instalaciones y de la gente también, de que se pueden hacer cosas importantes y, bueno, como tú dices, pues a lo mejor me puedo encontrar en un momento muy bueno, personal. Al derbi, ¿no? El domingo, ¿qué? ¿Qué esperas de ese día? Sí, sí. ¿Qué os han contado? ¿Cómo es un derbi? ¿Ya alguien en el vestuario, alguien en el club os han dicho, oye, esto es...? Rodri es el principal incendiador de todo esto. Sí. No es el que más está motivando, ¿no?, a los compañeros de que no se puede... Dice, por lo menos no perder. por lo menos no perder, que si no me van a atizar. Y nada, yo personalmente también he vivido otros derbis. Yo soy de Elche, he vivido Elche Hércules, jugué Alcoyano Hércules, también hay bastante rivalidad. Pero claro, no he vivido nunca un Ponferradina Cultural. Pero sí que es verdad que por lo que he visto en vídeos y lo que están contando, es algo bonito, es algo que la gente lo vive con mucha intensidad. Y bueno, preparados sobre todo, creo. Creo que, como os digo, vamos a estar preparados, vamos a tener mucha ilusión sobre todo y vamos a dar una buena imagen, estoy seguro. El séptimo ladrillo, ¿eh? Pues ya hay que poner, ya sería la tercera. Es que a Coca no se lo va a ver dentro de nada. No, hay que alargarlo a lo recto. No, pero vamos a ver. ¿Esperabais que fuera tanto? Porque hasta esta semana, los que sois de fuera, vale, sí, es un derbi, hay muchos derbis. Pero ¿se está sorprendiendo todavía la reacción, la repercusión que tiene, cómo se motiva a la gente, todos los comentarios que hay cuando te pones a ver vídeos? Pues sí, la verdad que a mí me está sorprendiendo porque no sabía que había tanta rivalidad. Sabía que era un derbi de la zona en el que, bueno, la gente estaba pendiente, pero la respuesta de la afición con las entradas, la clasificación de los dos equipos, que ahora mismo es muy buena, pues creo que todo suma para que el partido sea bonito y tenga ese extra de motivación la gente. Así que, bueno, yo, pues eso, motivado en lo personal para dar un buen nivel y poder sacar un buen resultado. Yona de fútbol, perdona, Coca, Miguel, para un equipo que se presumía muy ofensivo, con Yona al mando, que podía marcar mucho y por ende tal vez encajar mucho, ¿para ti es una sorpresa a dónde ha mutado esta Cultural? No, y una de las claves, creo que, de la parcela defensiva es que no defendemos metiendo mucha gente detrás del balón. Creo que una de las claves que tiene el equipo es que defiende con el balón, que defiende atacando, creando ocasiones. Y eso hace que el otro equipo no te las cree. Y no, bueno, estoy seguro que veis los partidos, ocasiones claras de gol, nos pueden hacer una o dos por partido. Y no somos un equipo que esté defendiendo en el área los 90 minutos. SXG está a nuestro favor. Por eso. Y creo que yo, en lo personal, pues eso, intento estar preparado para la vez que me toca actuar o las dos veces que me toca actuar, pues hacerlo con acierto. Creo que el equipo, en ese sentido, la parcela defensiva no es nada, no es que lo hagamos sin balón, como te digo, sino defendemos con balón y creo que es algo que podemos hacer muy bien porque tenemos jugadores para tenerla. Oye, Miguel, ¿tienes curiosidad de dónde nace y cómo nace ese mote? ¿Del muro? Sí, tengo curiosidad. Jorge, adelante, dale al play.
después de ser un portero sólido, sigue diciendo que es una cantada. O sea, yo de verdad, la gente o no ha jugado al fútbol. Ya pasamos página. O no ha sido portero. Creo, ¿no? No tiene nada que ver que por lo tanto, portería cero, si es error, es error. Portería cero. Hoy desde aquí vamos a hacer una defensa a ultranza a mi portero, a Miguel Bañez. Sí, ¿sí? De hecho, mira. Venga, pues hoy voy, a, hoy voy a atacar un poco a, ver, espera, a tu entrenador. Espera, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. ¿Aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es esta performance? El muro, el muro. Aquí. Hostia, es como lo de la libreta de Van Gaal, ¿no? El muro Miguel Bañuz, aquí lo tenemos. Hay que poner una foto de Bañuz ahí. Mira, de hecho vamos a poner a mi muro y al que hace que este muro esté con dos partidas a cero, que es San Jona. Igual, después de no encajar, después de ser un portero sólido, sigue diciendo que es una cantada. O sea, yo de verdad la gente así nació de la nada. Joder, gracias por defenderme, tío. A uno de estos cinco se le cruzó el cable y dijo, a ver, unos ladrillos. Y así empezó y se me ha complicado. Pues bueno. Esto es como una noche en el Vanity. ¿Y qué no sabes qué es eso? No sé, No, mejor que no lo sepas, no conozco la noche de leonesa. Mejor, mejor. Claro, si tiene un niño de 7 meses. Claro, claro. Los que hemos pasado por eso, es que es complicado. Sí. Eso es una curiosidad que yo tengo. Tío, lo de ser deportista profesional y tener un niño de 7 meses tiene que ser fastidiado, ¿eh? O sea, a mí me costaba ir a currar después de una noche mala. Bueno, te adaptas, seguro. Pero tengo a mi chica que me ayuda mucho, sobre todo los días cerca de partido. Que tú eres de los míos, de los que te haces el dormido, te giras así para otro lado, ¿verdad? Uy, uy, no, la verdad es que estaba muy dormido, no lo he escuchado. Algunas noches me hago el sordo también. Pero no, mi chica me ayuda mucho, sobre todo por las noches, que ella es la que se levanta, la que le da el pecho. Y yo soy más el que me encargo a horas más normales. Por la tarde, a la hora de comer, soy yo el que está con el nene y intento, pues eso, mi faceta de padre, pues ayudar todo lo que puedo. Miguel, yo te voy a preguntar una cosa que todo el mundo tiene prácticamente en su boca por la situación que ha habido en verano. ¿Cómo es la relación entre los tres porteros? Oh, muy buena, muy buena, muy buena. En eso nunca ha habido ningún problema y además hemos empatizado mucho entre los tres la situación individual de cada uno. En este caso especial, pues por la de Salvi, que tenía una situación personal pues diferente a nosotros, y hemos estado siempre, pues eso, predispuestos a ayudarle, a escucharle. Encima, pues él ha tenido problemas de lesiones estas últimas semanas, estamos intentando recuperarle también físicamente. Creo que hay que entender las situaciones personales de cada uno. Él es un chico que tiene muy buena predisposición al trabajo, que el año pasado hizo muy buena temporada y que por circunstancias suyas él decidió tomar una decisión y es totalmente respetable. Cada uno en su trabajo hubiese hecho lo mismo alguna vez. Así que nada, desde aquí yo animar a que el día a día siga siendo así. Creo que tanto amigo, Salvi, incluso Diego del filial, que sube muchas veces, hacemos un grupo muy bueno de trabajo y se está viendo reflejado. Yo al final creo que me estoy llevando los elogios muchas veces por las porterías a cero y por los resultados del equipo, pero sin la competencia de ellos y sin el día a día tan bueno que tenemos, sería imposible para mí. Porque he estado en otras situaciones en las que no ha sido así y no vas a disfrutar el día a día. Así que bueno, desde aquí darle las gracias sobre todo y que ojalá siga así durante estos 8-9 meses que queda. Y de tus compañeros, no vale responder que todos un poco, hay que mojarse. ¿Quién es el que más te ha sorprendido? ¿Quién es el que has dicho una vez que compartes no solo partidos, sino entrenos con él? ¡Joe! Vaya tío. Es que hay muchos, ¿eh? Es que juegan equipos muy malos, ¿eh? Te dejamos que llegues a 3-4, más no, porque si no es que se te va. Mira, a mí me gusta mucho Escudero. Delantero me gusta mucho porque dispara con las dos piernas, es difícil leer por dónde puede salir. Es un chico que es muy rápido, va bien de cabeza y no lo conocía. Y me parece muy buen delantero. Luego Martín, que he visto que tiene ahí su camiseta. Hombre, mira, comandante Martín Solar. Hombre, la que hemos liado, ¿eh? Martín. ¿Quieres una tú también? Bueno, no digo tuya, ¿eh? Ah. Es que tú mucho muro, Martín, ¿eh? Pero mucho la primera muro, camiseta de Martín Solar. De momento, del muro. Dos campañas, dos triunfos. Otros la temporada pasada con sus campañas fracasaron. ¿Verdad, Coca? Perdona, la segunda vuelta. No vamos a entrar en el tema Volsky ahora mismo, que no es el momento. No, pero como te digo, a mí me gusta mucho Martín. Me parece un chico muy joven que tiene muchas ganas, que no me lo esperaba que fuese así. La verdad, es un chico muy intenso también, competitivo, y creo que nos puede ayudar mucho.
Así que nada, quiero también destacar la faceta de lo colectivo. Creo que una de las cosas que estamos demostrando es que individualmente sí somos muy buenos, pero aquí gana el colectivo, con el trabajo, con la solidaridad de cada uno en los momentos difíciles de partido, y cuando uno no está un día, pues está otro y saca los resultados adelante. Oye, pero sinceramente, ¿Barry es tan bueno en los entrenamientos también? Barry es no, muy los bueno. entrenamientos es de malos. Es. Barry es por eso le pone. Los entrenamientos va como quien va al sofá de casa, se echa, y luego no, los partidos cuando mete, ¿no? No, el míster no deja eso. Vale. El míster no deja que la gente haga ese tipo de cosas. Barry es un chico que lo ha hecho muy bien en otros clubes y lo está haciendo muy bien aquí y nos está dando mucho. Ojalá siga así toda la temporada. Y aparte de eso, pues es un tío excelente, hay muy buena relación entre todos y creo que va a hacer muy buena temporada. Aquí se dice que es un abusón, ¿eh?, en el centro del campo. Que en los entrenamientos, como tú dices, no parece tan abusón a nivel físico. ¿Ves? Son muy buenos el resto también, claro. Claro, porque no hay distancias tan largas y tal, pero cuando lo ves competir dices, va rápido. En el chat piden la renovación ya para el muro, ¿eh? Sí. ¿Para cuál de los dos? Es que claro, hay que especificar. ¿Qué? ¿Renovación del muro de Julián Franco? Bueno, claro. Ah, bueno, pero para que haya un muro tiene que haber otro. Claro. En caso de ascenso está hecha, entonces, bueno, es que igual… 2 años garantizados casi. Claro. Está hecha, nunca se ha dado ascenso. Creo que sí, ves? Creo que sí. Tendría que preguntarle a Manza, pero… sí, creo que sí. Sí. Asume con la cabeza, creo. Sí, a mí no me importaría, ¿eh? Tampoco en caso de ascenso. Oye, ¿qué porcentaje tiene el míster de Santo? Y de buen entrenador, de que sea el culpable de que las cosas estén así. A 3 del líder, pelota que ven 6 por 9 partidos. Años, de verdad. No, ¿qué pelota es? Es que a que impone la foto cuando le ves tan de cerca, ¿eh? Está hasta guapo. O sea, en el día a día enfadado también, ¿eh? Sí, no, pero yo ahí no le quiero ver. No, muy bien. El míster, yo no le conocía personalmente y cuando llegué aquí a León, cuando empecé a conocerle… Me parece un tío que es capaz de tener una distancia cercana con el jugador, de hablar de una manera campechana, y luego cuando tiene que decirte las cosas y las cosas que no quieres escuchar, también es capaz de decírtelo, y creo que está haciendo muy buen papel, la verdad. Creo que elige muy bien los planes de partido que le elige. Al final todo el mundo está enchufado, estamos haciendo… Pues un juego que creo que él quiere que se vea, es lo que él quiere palpar en el equipo y bueno, creo que la gente lo está pillando y esperemos que siga así. Mira, piden aquí que si hay ascenso, que te disfraces de albañil. La promesa queda aquí. He sido medio peón, mi padre. ¿Ah, sí? Se dedicaba a la obra. Joder, si es que al final… O sea, que si necesitamos más ladrillos… Ahora di la verdad, que todo viene de un proyecto, de un proceso de investigación que hiciste la familia de Bañuz hasta llegar a esta dominación. Te juro por mi vida que no. Di la verdad que sí, porque no pasa nada. Te lo juro. ¿Sabes? O sea, que tenemos de dónde sacar más ladrillos y construcciones. Franco se cansa. Mi padre te puede decir si está ladrillo es bueno o malo. Yo puedo ir a Elche con el coche tranquilamente y cargar el coche, ¿no? Cargar el coche, sí, sí. Y además llevarte cemento y… Se lo pido a Manzanera. Sí. O sea, que mira, si ascendemos, Jona cantaría con Fabio. Sí. Martín Solar cantaría una canción. Tú te disfrazas de albañil. Joder, vamos a montar un show. Sí, 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 sí. El circo, eso. Yo si ascendemos me disfrazo de albañil, pero vamos. Si una semana, si queréis, me quedo el disfraz. Me lo dejo puesto, ¿eh? Se nos escapó Natichu sin que promesa, su promesa. Verdad. O sea, Natichu, vuelve para aquí un segundo, a ver qué promesa. Venga, ven para Natichu, tienes que hacer una promesa. Subirte a un tablado o algo y… Sí, bailar o algo. ¿Vale? Venga. A bailar la canción de aquí, de Jona y de… O sea, la que vamos a liar con Bañuz albañil, Jona cantando con Fabio, Martín Solar cantándose una canción y Natichu subiendo a un tablado flamenco y haciendo… Vaya festival. O sea, el puentecillo Summer Fest va a ganar al… El que se hizo en junio que se canceló, eso… Nada, o sea, este va a ser mejor todavía. O sea, hay que hacerlo en el reino, todo eso, en el medio del… Hombre. En el medio del campo. Que eso, no sé vosotros, pero que esto tiene muy buena pinta. Yo estoy ultra motivado para el domingo, ¿eh? O sea, ya el empate no lo firmo. A ver, yo firmo el 0-0, la verdad. Sí. Joder. A ver, yo sí. ¿Y Miguel? ¿Firmas el 0-0 o no? No. Miguel, yo soy de los tuyos, yo no. No, yo firmo el 0-1. 0-1 o 2-3. Esa es. Que digo yo que esta gente que paga su entrada, que quiere ver goles, 0-1 o 2-3.
¿Qué prefieres? El abuelo de Mario, el 2-3, por el ladrillo 0-1 que… 0-1 y montamos ladrillo, ¿no? 0-1 y montamos ladrillo, ¿no? Ponemos un ladrillo más. Ahora. Y si queréis lo ponemos un poquito más grande, al ser un derbi. Es verdad. Oh. Y el ladrillo verdad, también. Verdad. Tiene que ser un ladrillo especial. Si y el ladrillo también. Si es derbi. Si tiene que ser algo diferente. Oye, pero tendrá que firmar el muro el ladrillo pues blanco para ponerlo. Que queda aquí en directo. Pero no lo pongas hasta que no haya séptima portería cero. No. A ver si esto vamos a preparar una y no volvemos a tener portería cero. Estamos jugando, ¿eh? No hay más en todo el año. Hostia, es que me preocupa porque lo ha dicho Coca. Es que el otro día, 20 segundos de la Baradoria, murió en combate. No, pone ahí encima al santo porque vamos. No, eso es verdad. Mira, lo ha hecho bien, no lo ha colocado. Que no sea. O sea, el muro es el muro. ¿Cómo preparar los partidos? ¿Ya has visto vídeos de Yuri, hace falta ver poco, imagino? ¿De Bryce, de Álvaro Vázquez y compañía? ¿Cuál es el proceso personal? Hemos visto el vídeo colectivo de lo que puede hacer la Ponferradina a nivel grupal. Y luego el día antes de partido así nos pasan individualmente a cada uno, pues a los porteros, delanteros, extremos, gente de medio, a los defensas pues les pasarán vídeos también de Yuri, de David Soto, de Bryce. Vamos, también es verdad que en esta categoría muchos nos conocemos de jugar varias veces y necesitamos pues a pequeñas nociones muchas veces, pero vamos, que sí, que el cuerpo técnico en ese sentido está muy pendiente de darnos información. ¿El Yuri impone? Se va a decir acojona, pero no. ¿Impone? No, respeto. Igual que él tendrá por algunos de nosotros. Por mí no sé, pero a alguno de nosotros le dará respeto de haber jugado contra él. ¿Has jugado alguna vez contra él? No recuerdo. Yo te digo, yo juego en equipos muy malos. Yuri en equipos buenos. Bueno, que decir, la Ponferradina no es el Paris Saint-Germain tampoco. O sea, que… Bueno. ¿Una eliminatoria de Copa o algo? No recuerdo jugar contra Yuri, pero bueno. Lo dicho. Intentaré pues eso, dar mi mejor nivel, dejar la portería a cero y que podamos ganar el derbi y yo disfrutar personalmente de un partido así. Creo que como futbolista uno se hace desde pequeño con la ilusión de jugar partidos así. Y en nuestra medida, lo que hemos podido ir logrando cada uno como futbolista, pues llegar a jugar este tipo de partidos, uno los disfruta. Creo que la afición los sufre más porque al final tenéis ese sentimiento de que lo habéis vivido toda la vida aquí, pero yo ya desde hace un tiempo no sufro jugando partidos de fútbol, los disfruto, no me pongo nervioso. Pero estos se van a insultar, ¿eh? Y van a apretar. Bueno. Te digo yo que cuando salgáis a calentar ya… Seguramente, pero vamos, yo no suelo entrar en muchas batallas, a no ser que falten al respeto o algo así, pero vamos, intento, como te he dicho, disfrutar de ambientes como el del domingo y sobre todo dar mi mejor versión. ¿Pero cambia para un jugador el hecho cuando saltas al césped el domingo en el Toralín, veas que está lleno, veas joder, que hay mil culturalistas lejos de casa que se van a poner a gritar como locos? ¿Cómo le afecta al jugador? Bueno, uno, como te he dicho, pues siente responsabilidad. Responsabilidad, pero de la buena, de querer hacerlo bien, de estar extra de concentración que hace falta para partidos así. Y bueno, también es verdad que, como te he dicho, a nivel de clasificación son 3 puntos más. Ganemos o perdamos, nosotros nos queda mucho camino por delante y a la Ponfe también. Y no haremos nada si ganamos el derbi y la semana siguiente contra el Cornellà perdemos. Así que bueno, tomarlo con tranquilidad, tomarlo con ilusión, sobre todo que la gente se sienta orgullosa de nosotros, que se sienta identificada con el equipo, que creo que estas últimas semanas está pasando, y luego todo lo demás pues seguramente vendrá fruto del trabajo. Pues muy bien. ¿Y cuánta gente de aquí va a ir el domingo a Ponferrada? Todos prácticamente. El único que no ha levantado, Michael. Se cayó Michael de la convocatoria. Vamos a entrar dentro de la puentecilla, porque a partir de hacer para un reportaje. Vamos a contar un poquito el despliegue. Hay una cosa que no está clara a mí, luego contamos el resto. ¿Lo va a narrar solo Pablo o Pablo y Óscar a la vez? No, Pablo. Óscar. Hombre, la última vez te salió bien, quiero decir. El último fue uno. Sí, ¿quieres poner un poco de Remember? Espera, a ver. No fue la última, fue la penúltima, ¿no? No. Oye, pero sí, narramos el bodrio aquel del 0-0. Pero eso no cuenta, efectos prácticos no cuenta. O sea, 3 personas van a estar: Fabio, Óscar del Río y Pablo Campos, narrando, ¿no? Julen Castañeda como comentarista. No.
Claro, tendrá partido, ¿no? No, que no entramos tantos en la cabina. Ah, es verdad. Y entonces vamos a estar, yo voy a estar con la afición de la cultural, moviendo por allí, con lo cual, a ver si lanzamos desde la grada y en medio. No lances nada, que. No, lanzar no, que nos echa, pero conectar. Y que se grite un muro desde el inicio a la vez que conecta la puentecilla. Oye, la ¿tú me puedes pasar los ladrillos ahí al vestuario? Y luego ya me los das. Sí, sí. ¿Eh? Es que el otro día estuve a punto de pasarlo en el reino y dije, uff, como me miren. A ver, ¿con qué cara le explico a la segurata? Le digo, es que es para una movida a la puentecilla, cada, ¿sabes? Cada portería, o sea, cero, te acercas ahí a. Es que eso es verdad, Natichu, ¿eh? El otro día estuve a esto. La deportiva, la pelota por dentro para Gallar. Se va a quedar solo Gallar, mano a mano. Gallar que va a chutar, Gallar pica la pelota, la segunda. Gol, 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 para un periodista de León no hay cosa más motivante que narrar goles de la cultural a la Ponferradina en el Toralín. ¡Gol de Álex Gallar! Ahora sí, ahora sí. ¡El ataque de la Ponferradina! ¡El robo y el contraataque letal! ¡Apareció el más porque rápido además es de los, Gallar! Es de los partidos. A mí si me preguntáis, que soy el mayor de todos vosotros, ¿cuántos derbis recuerdas? Joder, a la cabeza está este, sin lugar a dudas. Fíjate, recuerdo uno en Fuentes Nuevas que marcó un gol Luis Ballesteros, un 0-3 hace muchos años. Recuerdo el 5-3 contra la Ponferradina de Simón Pérez con Raúl Ibáñez y compañía. Pero este, por cómo fue, de dónde veníamos y por lo que supuso, este es un derbi histórico. Gallar por el carril central, Gallar mano a mano, Gallar puede marcar. Gol, 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 gol. Que ojalá tenga la continuación este próximo domingo. Tiene cositas el 11 ese, ¿eh? El reto es tremendo, ¿eh, Miguel? Sí, el reto. ¿Ya cambió la historia una vez? ¿Por qué no una segunda vez? ¿Puede ocurrir? Difícil, el reto es difícil, pero como he dicho, puede ser un punto de inflexión en el equipo y en la afición. Así que ojalá se repita el resultado y que la gente lo disfrute. De vez en cuando dejamos que el Yayo cuente estas batallas. Cebolleta. No, yo tengo recuerdo, al final no me acuerdo de estos partidos como vosotros, pero yo como niño, como afición, he vivido mucho Elche, Hércules-Elche, y sé lo que suponía para mí como chaval que el Elche ganase un derbi y ir al colegio al día siguiente y contárselo a los amigos. Así que nada, creo que me puedo poner en la piel de vosotros, no puedo describir la sensación, pero me puedo poner en la piel y ojalá podáis sentiros orgullosos. Voy a contar un secreto. Yo ese día, yo trabajaba en la radio y dije para todo el mundo al día siguiente que algo que me sigue persiguiendo, me equivoqué, perdón. Pero lo vas a repetir. Pero vas a repetirlo. No, sí, para que lo sepa, que digo, dije, papá ya está encima de mamá. Oh, esa sí es para ganarte, vamos. Sí, sí. No lo volveré a decir porque fue un error. Perdón. Pero si ganamos el domingo, volverá a pasar. Claro. Dos puntos. Que papá volvió a estar. El lunes en la puentecilla, ¿verdad? Claro. Podría decir. Oye, a mí me gusta que no se haya relativizado el derbi. Porque de verdad, a mí esto de son tres puntos más. Que no son tres puntos más. O sea, que toda pero esta si gente ya, lo si ya lo está diciendo Rodri. Ya lo está diciendo Rodri en el vestuario. Y Rodri no se va a chantar. No se va a chantar ni una vez. Ni contra Yuri ni contra nada. Rodri no se achanta ningún día. Claro. Así que. Como tengamos que poner los ladrillos, ya verás. Bueno, pues ¿qué? Joder, Miguel, que ha sido un gustazo. Sí, la verdad que sí. Oye, esto merece una despedida de muro, como Dios manda, ¿no? Muro, 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 muro. Muchísima suerte, Miguel. Gracias. Suerte. Qué grande. Qué bueno, gran gente. Eso, pero guárdalo. No, pero que está aquí, firmado por el muro, para guárdalo. Que presida. Que en el chat te estaban poniendo ya a parir por firmarlo antes de tiempo. Bueno. Dicen por el chat, que es una cosa que me preocupa y mucho, que Coca se parece a Castañeda. ¿Pero qué? Un poco sí, un poco un aire. Hostia, muy lejano, ¿eh? No, sí. Muy lejano. Hostia, que no sé, ¿qué más contamos a esta gente? Bueno, dar las gracias a todo el mundo que ha venido. Solo primero. Que un día de otoño puro de la capital ha perdido un ratito para estar aquí con nosotros. Que cuente, Coca, por qué casi no llega aquí. ¿Cómo? Ah, porque es verdad. No llega nunca a tiempo. ¿Qué aparte? No hace falta. Llevo achicando agua todo el día en casa, con lo cual muy buen día de descanso. No hace falta. No va a achicar más agua la cultural en el área el domingo de la que llevo achicando yo en mi casa hoy. Y gracias a las casi 150 personas que de forma ininterrumpida han estado desde las 9 viendo a través del Twitch el directo de la Puentecilla.
que gracias, que seguimos creciendo y que gracias por la compañía. Y que el domingo, desde las. Vamos a empezar a las 5:30, lo siento. Vamos a madrugar media hora antes. Así, os voy a hacer trabajar un poquito. Vamos a estar además, aparte de lo que decía Coca, en Madrid, porque la Peña Culturalista Madrileña organiza un encuentro en la Casa de León con una peña deportivista, creo que la Peña del Botillo puede ser, y van a hacer una confraternización, van a verlo juntos. Yo creo que es un modelo de lo que debe ser este derbi, y vamos a estar allí en directo también para ver cómo viven el partido culturalistas y deportivistas juntos, insisto, en la Casa de León, en la capital de España. Y alguna cosa más habrá también en la retransmisión de la Puentecilla, ¿no? ¿Así? ¿Más? Ah, no sé. ¿Más cosas? Alguna cosa más habrá. ¿Sí? Sí, porque dado que vamos a tener que hacer un puzzle para poder ponernos en la cabina, ¿verdad? En esas grandes cabinas del Toralín. Algunos lo hemos tenido que echar fuera. Entonces, pues algo hará, es que aparte. Ya lo he contado, Coca, mientras ya estabas contando otra cosa. Ah, pues es que claro, pues perdón, vale. Sí. Ah, vale. No me he enterado, perdón. Es que claro, me tenéis de técnico. Tanto de misterio. Todo, no, claro, no, yo estaba alucinando, digo, pues de lo otro ya no me he enterado, la verdad. No. Más allá de esto, no. Pero sí, es estar también desde la grada con el resto de la afición de la cultural. Eso es. Y contadme un secreto, ¿cómo habéis estado aquí? De copas. Muy a gusto. Muy bien. Muy a gusto venir siempre. Héctor Viñuela no está por ahí. No, no está. No ha venido finalmente. Pero en el infante. Yo me lo encontré, yo digo, si apareces por allí, cantas el himno al final. Y yo creo que… Se ha rajado. Sí, se ha chantado. Pues como otros. Pues eso, que el domingo a ganar, qué coño. Que ya hay que ir con las cartas destapadas, ¿no? Pues sí. Ojalá. Para gozar, un día para gozar. Coca y yo firmamos el 0-0, pero. Sí, pero luego si ganamos, pues más felices todavía. Claro, claro. Somos amarrados. Expectativas bajas siempre. 0-4, 0-4 y al Vanity después. Bueno, que nos lo abran. Lo firmamos. ¿Eh? Que hay, insisto, yo creo mucho en los guiños del destino, en las señales y que hay momentos en la historia de un club que siempre ha caminado a trompicones y al filo del abismo que le puede cambiar todo. Y todo sería, de verdad, mucho cambiaría con una victoria el domingo. Porque ya estás por delante del eterno rival. Te asientas en un puesto de fase de ascenso. Papá, y te da un empujón a toda esta gente que ha sufrido tanto, de verdad. Y contra el Cornellá, 7.000 en el campo. Ojalá. Y que sería, de una vez por todas, creer en que lo de este año, a pesar de lo que yo diga, es posible. Ahora que igual te empiezo a creer yo. Ahora que te voy a surfear la ola. Si ganamos y papá se pone encima de mamá y esas cosas, ¿qué haces el lunes en la Puentecilla? Para que la gente esté ahí conectada. Venga, ahora ten huevos. Analizar el partido y… Con frialdad, ¿verdad? Claro, como siempre. Pero la gente cambia cuenta, no lo que haya el lunes. Hay mucha gente, ya que hay mucha gente que ha venido aquí a verte cantar. Tú siempre cantas en los grandes saraos y hoy no sé qué ha pasado. Que soy miembro del club, tengo que pedir permiso a comunicaciones. Que hoy no vas a cantar. Michael es duro. Yo que sospechaba que le tenías un tema al muro preparado y demás. Y tengo que reconocer que había un tema, lo hay, pero vamos a dejarlo para… Para la séptima portería cero el lunes. No ha pasado el filtro. No ha pasado mi propio filtro y eso quiere decir que es preocupante. Hostia. ¿Había riesgo? ¿De qué había riesgo? ¿De morir en Ponferrada? ¿De que empezaran a lanzar ladrillos pero contra la cabina? Lo peor es que se metería con… La historia real es que yo he compuesto una canción para el muro muy, muy guay, muy pegadiza, muy amena, como la de Amaral. Pero hoy, cuando he leído la letra a otro de los aquí allegados, dijo, oye, esto está hija, pues igual sí. Entonces… No ha habido… Es que se me ha ido. Bueno, pero llegará con algunas pequeñas modificaciones, hombre, ¿verdad? Salvo que el club dé permiso a que la cantes. No. Sabiendo que es de broma, que no tiene ninguna maldad. ¿Sí? No, que se queda sin entrenador del Infantil C. O sea, es desde el humor, desde el cariño, que no hay nada contra ese futbolista. ¿Cómo metes al chaval en estos apretos? Te jode. Prefiero que me expulsen en Astorga el sábado con el Infantil B a cantarla, pero… No, lo dejamos para… El lunes la cantamos. Por mayoría. El lunes la cantas. Yo le daría un retoque. El lunes la cantas. Yo también. El lunes la cantas. Yo le daría un retoque. Que la Puentecilla quiere seguir. Son unos cagones. La Puentecilla quiere seguir. Tira para adelante. Eso, venga. Vamos a ver. Espera, que ahora esto requiere una técnica. Claro, espérate. Natichu, por favor, sin represalias. Vale. A ver, quiero decir, como dije en agosto, que esto es una cosa de los cinco. Yo pongo la voz porque soy. No. Soy el que mejor voz tiene. No. Eso es verdad, eso sí. Pero y no. Al final, como soy el que mejor canta, pues yo me ofrezco a esto. Sin modificaciones, pero piden en el chat. Es que sí, me has convencido. ¿Hay alguna modificación? Sobre el inicio. Bueno. Pero mantiene la esencia, que yo creo que la gente la va a captar rápido. Claro.
A ver, estamos trabajando en ello. Es que ya, adiós que nos cierran el chiringo. Sí, sí, a ver, ya que es verdad, es que me ha calentado Pablo. Ya que es Ponderby, Ponferraina Cultural, Toralí, poner el séptimo ladrillo, está el muro de testigo, pues vamos a por eso. Estamos en ello. Estamos trabajando. Tú da conversación mientras tanto. Sí, yo que pero es que, a ver. Vale, ya, creo que ya está. Venga, ponme. Venga, vamos para allá. Pero que sube el volumen para que se mueva poco a mí, ¿vale? Más hacia arriba. Esto no es. ¿Qué? Ahora sí. Eso casi. ¿Qué dice? Va. Venga, ¿está listo? Llamo a Julián Franco, buscando un ladrillo para este legendario. Porteros sin manos, fichando mercenarios. Tú dime, muro, cómo Manza te ha encontrado. La puerta cera suma otros al contrario. Bebiéndose tequila el glam apagado. Ni el Burgos paga este, qué tremendo impacto. Para unirme a tus paradas, dime si hay que ser portero. Poner el alma en el cuero, no importa si te critican, pa' que sepas que te quiero como mi portero. ¡Ole! Ayuso, estoy loco por ti. ¡Otra vez! Si hay que ser portero, poner el alma en el cuero, no importa si te critican, pa' que sepas que te quiero como mi portero. ¡Ole! Ayuso, estoy loco por ti. Bien. Igual es porque no he estado muy atento a la letra, pero no ha sido tan grave, ¿no? No, a ver, tengo que decir que la segunda estrofa se la ha saltado. He visto un gesto gracioso que ha dicho, pero si no tiene nada, y ha sido Michael el que ha dicho la idea. A ver, había una parte ahí que se podía modificar. Se ha saltado la parte de los... Pero bueno, has quedado muy elegante. Esta es la realidad. Bueno. No es la realidad. No. La realidad era otra, la hemos decorado un poquito. Ha quedado muy bien. ¿Te ha gustado, Miguel? La hemos liado, ¿eh? Esto el día del ascenso, en el reino. Con el vestido de albañil. Con el vestido de albañil. El YMCA. Oye, ¿tú tienes carretilla para meter los 18 ladrillos que vamos a tener que meter? Claro, porque es que ahora yo los he bajado a pulso estos hoy, pero ya cuando sean 18. No, se lo he dicho a Manza, le he dicho, van a ser más de 15. Mira, está escondiendo. Está diciendo, a mí no me mires. Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, ¿dónde llamas el colofón? Ha sido sí. Otro ¿Hay porra? ¿Hay porra del partido? Es muy antiguo ya, hombre. Sí, porra, ¿no? Yo creo que eso ya. Venga, vale. No se estila. Pero vamos, huele a 0-0. Huele a 0-0. No, es que no firmaban el empate. Huele a 0-0. No, que yo no lo firmo, digo que huele a 0-0. 0-1, gol de Martín Soler. Gol de Bañuz. ¿Imaginas? ¿No? ¿Por qué no? Bueno. Imagina. Si marca Bañuz, por lo que sea, mira, voy disfrazado yo de albañil el lunes si a la puentecilla. Si es 0-1 gol de Bañuz, tendría que ser que con 0-0 suba a rematar un córner. Entonces claro, hay que tirarse al campo y a que no suba. A que no lo haga. O sea, hacer de Jimmy Jump, ¿eh? Sí. Gente, que ha sido un placer. Que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estar en Twitch. Oye, no está mal, ¿eh? A Natichu, Alvarado, a Miguel Bañuz, de verdad, a la Cultural, gracias por todo. Y que el domingo con todo. Al Infantas. Sí, y a todos los que nos han acompañado. Joder, lo ha dicho lo primero, hostia, de verdad. Es que si tú no lo escuchas, claro, él, tú me escuchas vale, a mí. Vale. Yo tengo una duda. Natichu, Michael, ¿somos el medio oficial ya? ¿De verdad? Totalmente, ha dicho. Sí. Totalmente. Vale. Bueno. Estamos ahí. Venga. Ahora hablamos. Hemos ganado, ¿no? Sí, ahora hablamos de otras cosas. Que gracias a todos, que ha sido un placer y que nos vemos en el Toralín. Un saludo, chao. ¡Grande!